a una nueva emisión de Máscaras, un programa que solo pretende acariciar y honrar el corazón de cada uno de nuestros invitados. Quiero compartir con ustedes las repercusiones de solo la primera semana de nuestro ciclo. ¿Vamos a ver algunas? ¿Vos me estás hablando a mí? El tamaño del sexo importa. Yo no ando con chiquititas. ¿Con chiquititas te referís al programa? No. Qué pregunta estúpida. Pero don Héctor no se entretiene solamente practicando el pugilato periodístico con sus invitados. No, también es experto en el arte de generar primicias como esta que le birló de sotoboche a la ex gran hermano Juli Poggio. Observa. ¿Por qué cada vez que, por ejemplo, se habla de vos o se habla de Marcos, siempre los asocian? ¿Hay algo que... ¿Cuál es tu análisis frente a eso? Tuvieron 10 encuentros sexuales. Yo viéndolo porque ahora... hubo en algún modo... La verdad, contame, por favor. Sí, la verdad, yo ya la conté. Nosotros estuvimos juntos. ¿Nudo o vestido? Eso lo enviaría a la horca. Pero, ojo, doña, no se engañe, porque este muchacho cultiva un perfil encantador, pero impacta de frente contra su invitado como un autito chocador del viejo Ital Park. Adelante, maestro. Lo estábamos esperando. Yo lo agarré, lo toqué, lo besé, dije, qué placer volver a verte, Antonio, querido. Si vas a trabajar en esto... Mirándolo a los ojos, esbozó una sonrisa que me hizo intuir que, bueno, que a lo mejor, ay, Dios, me había reconocido. Andate a la concha de tu madre. Nunca jamás, ni nos peleamos ni tuvimos ningún romance. Ah, mira. Piensa que un toqueteo, algo. Bueno, estaba Nicole con Maugeri en el programa que tiene de Caras TV. Estaba linda Nicole, ¿no? Sí, Nicole estaba muy linda. Y Maugeri, ¿qué tal el look? Y Maugeri me mata de amor. Muy Karl Lagerfeld. Me gusta, yo lo banco. Yo lo vi más, todo. Más Mozart. Más Mozart. No, tenía el muñeco de Karl, el mismo peinado y el look. Yo lo vi más. Sí, se lo regaló un artista. Es el Lagerfeld artista. Me contó porque me invitó al programa. Hermoso, hermoso. Qué lindas entrevistas, qué nivel. Rey, habló bueno, de todo. Muy bien, ahora, Nicole habló también de todo, de Cubero. De todo, Héctor, de Cubero, la hija. Todo. La verdad que se reanimó él a preguntarle de todo. No, y ella... Bueno, es un prócer, si no se anima él. No, si por así, eso, pero... No puede, no, ¿sabes qué? Hermosa las piernas, siempre tuvo buenas piernas, Mirta, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Últimamente me están elogiando mucho las piernas. ¡Son terrible! ¿Le elogian las piernas? Sí. Sí, a verla, la está mostrando, señor director. ¿Vos te das cuenta, no? Pero en serio, ¿está chequeado? ¡Apa! Ah, no, 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 impecable, impecable, muy bien. Cuidado, lo que quiero es verte en bola. Bueno, la verdad que me he dejado mudo. No lo he hecho jamás, es la primera vez que... Vamos, animate. No. No puedo creer. Yo los aplaudo y les agradezco, por supuesto, a cada uno de los colegas. Bueno, Adrián Payares, Rodrigo Lucit, de Socio del Espectáculo y todo su equipo, muchísimas gracias. Ángel De Brito y sus chicas de LAM también. Beto Casella, con ese ingenio, con ese talento que no se puede creer de edición. Yuyo González, las palabras fabulosas que han pronunciado hacia el ciclo, hacia mí. La verdad que también Marina Calabró, Jorge Lanata, Plajar, que también tuvimos una entrevista fabulosa por radio. La verdad que, bueno, estoy muy conmovido, muy emocionado y, por sobre todo, agradecido. Estoy muy agradecido a este ciclo, a lo que pasa en este lugar, porque este lugar es mágico. Y ahora sí me voy a poner de pie. Hoy tenemos un invitado, pero antes les voy a contar un poquito el look que tenemos. El look que tenemos es un auténtico Balonzén, José Balonzén, en un azul noche profundo. Y acá tenemos para recibir a nuestro invitado nada menos que un prendedor Swarovski, porque él es único. Él es el creador de la moda, del glamour. Si hablamos de estilo, hablamos y de glamour, estamos hablando de él. Celebra más de 60 años con la moda. Lo hizo todo. Emocionalmente es un ser adorable, hermoso, luminoso. Él es Gino Bogani. Y un aplauso para él. Pero qué placer, Gino. ¿Cómo estás? Qué placer. Gracias, gracias.
un beso. Placer, qué hermoso con estás, como siempre. Estar con ustedes nuevamente. Es un clásico siempre, ¿eh? Tu ropa, cómo empilchás, siempre la combinación de los colores, ¿no? Bueno, qué sé yo. Siéntese, señor, vamos a hablar. Muchas gracias. Es que es verdad, siempre Gino fue una persona como disruptiva. Él, ¿te parece? Utilizaste el color como una manera también de mostrar arte, ¿no? ¿Y sabes qué estaba pensando? Decime. Hoy pensaba, ¿no? Cuando venía para acá, muchas mujeres deben de decir, es un Gino, con tanto orgullo, ¿no? A través de tus prendas. Es un Gino auténtico. Y hoy pensaba, voy a estar con Gino, yo decía, ¿no? Sí. ¿Y quién es Gino? ¿Quién es Gino? Para esas mujeres, sí, y para mí también. Si yo tengo que, por ejemplo, preguntarte, ¿no? ¿Quién es este verdadero Gino Bogani? ¿Quién es? El que estás viendo. Sí, yo lo veo, ser hermoso. Sí, es siempre igual. Pero ¿quién es vos, si te tuvieras que definir? ¿Cómo te definís? Ah, no tengo idea. ¿Cómo voy a definir? Yo la verdad que... Bueno, sí, te puedo decir. Sí. Soy mucho más simple de lo que la gente cree. Yo tengo una imagen mucho más, de alguna manera, como así, inalcanzable, no sé qué. Soy una persona totalmente simple, trabajador, muy trabajador. Uh-huh. Te diría que soy un obrero. Uh-huh. Me siento orgulloso de decirlo. Uh-huh. Es una manera de trabajar intensamente. Y los demás, como cualquier otra persona, normal, común y corriente. Es una persona. Pero no tengo esa imagen. Lo sé, cosas que no están buenas tampoco. Porque de golpe hay señoras que me ven como inalcanzable. Bueno. Sí, digo que me parece que además de inalcanzable se te ha puesto el mote del divo de la moda, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque sos un divo. Vos sos un divo, tenés un porte, tenés una presencia, tenés una historia. Cuando se habla del gran diseñador de la Argentina, como la leyenda. ¿Será por la cantidad de años? ¿Cuántos años tenés? ¿Hablas de tu edad? Por supuesto. ¿Cuántos años tenés? No, yo decía la cantidad de años que trabajo. Es más de 60. Y lógicamente es porque tengo una edad. 82 y cumplo 83 este año. No es lo que sos, sos un bebé. Un bebé. ¿Cuántos de carrera dijiste? ¿Cuántos de carrera? Sí. Y 63 será. Yo no llevo muy bien la cuenta, pero... De manera ininterrumpida. Ininterrumpida. Uh-huh. Cada vez más. Pero tampoco yo pensé que esto iba a ser mi vida, ¿eh? Mm. No es que de chico dije, ay, yo voy a hacer eso. No, yo en realidad tenía más bien, estaba dentro del plano del cine, del teatro. La moda era algo natural en mi casa, por mamá, por qué sé yo, por lo que veía. Te gustaba la arquitectura también, ¿no? Hubiese querido ser arquitecto, pero era un burro. En matemáticas sigo siendo, y entonces dije, no, yo no, si hubiese sabido que después vería todas las maquinitas, todo lo que podés hacerlo técnicamente y no con el cerebro, hubiese seguido, ah, estas fotos de mamá, mira. Sí, estamos viendo fotos de tus padres. Y bueno, yo ahí jovencito. Tendría 17 años. Ahora, tu madre es atemporal. Ves esta, tu madre, Alma, ¿no? Sí, Alma. Alma es intemporal. Ves estas imágenes y decís, es una mujer de hoy en una gala. Bueno, esto fue Mar del Plata, en Mar del Plata, cuando vivimos en Mar del Plata. Qué gracioso, qué linda foto. ¿Cómo era Alma? ¿Cómo consiguieron estas fotos? Bueno, pero tenemos un equipo de producción que trabaja mucho. ¿Cómo era Alma? ¿Cómo era tu mamá? Ese vestido lo hice yo. Mira. Ese vestido lo voy a repetir. ¿Lo vas a repetir? Sí. Sí, y tiene que llamar Alma. Sí, sí. Y te digo cómo era el color. El color era un color raro para la época, porque era como un chocolate que no era para vestidos de noche. Vos siempre fuiste un raro para la época. Sí, siempre fui raro para todo, pero también para la moda. Sí. Y lo voy a volver a hacer. Eso. Decime una cosa, ¿cómo era Alma? Ah, bueno, mamá, imagínate que era de Aries. Una gran personalidad, muy fuerte. Muy tenaz. La historia de mi vida la conocés vos, la gente la sabe ya, ¿no? ¿Cómo nací? Uh-huh. Contala. ¿Lo cuento? Sí, es una historia, o sea... Bueno, yo nací en África, uh-huh. No, que algunos dicen en el Líbano. No, no es el Líbano. Yo nací en Trípoli, que era una colonia italiana, en el 42, en plena guerra.
Pero mamá, cuando estaba embarazada de mí, mirá cómo está. Qué hermoso de niño. Vos seguís hablando mientras que vemos esas fotos. Y estaba embarazada de mí, en la guerra, por supuesto, entonces hay una alarma de bombardeo. Y bueno, entonces mamá contaba que las primeras idas a los refugios eran medios traumáticas, ¿no? Pero después la gente no se acostumbra, me distraigo viendo las fotos, uno se acostumbra y entonces, bueno, ella estaba tejiendo una cosa para mí, un algo. Estaba embarazada de 6 meses. Y bueno, de golpe, por eso te cuento cómo era mamá, era una mujer tremendamente intuitiva, pero impresionantemente intuitiva. Yo heredé algo de ella, pero no tanto como ella. Y de golpe dejó lo que estaba haciendo, se levantó, había 28 personas en el refugio, se levantó y se metió como si se metiera en un rincón. Y al meterse en ese rincón, al llegar al rincón, cayó una bomba perforante. Wow. Que perforantes son las que no explotan hasta que no tocan tierra firme, ¿no? Bueno, cayó una viga que la cubrió, ¿no? Y la resguardó. El momento, te imaginas el horror, porque no quedó nadie. Y ella quedó prácticamente, para hacerte el cuento más breve, porque si no, ella primero se dio cuenta que no le había pasado nada, pero después tenía miedo de quedarse enterrada viva. Por Dios. Bueno, eso fue a las 7 de la tarde y la sacaron a las 11 de la mañana del día siguiente porque papá no estaba en Trípoli, estaba en Bengasi. Entonces, viste, con el teléfono así, con la manejita, le avisaron de lo que había pasado, viajó toda la noche en esos sidecar y qué sé yo, y cuando llegó dijo, excaven. Entonces lo miraron como decir, ¿excavamos? ¿Qué? Para, ¿qué vamos a excavar? No va a haber nada. Muertos y escombros. Claro, bueno, imagínate además, restos de muertos. Y papá insistió. Y mamá entonces, cuando oyó ruidos así de que estaban haciendo ruido, empezó a gritar. Dios. Entonces, pero no sabían quién era la que gritaba. Obvio. Era una... Y bueno, y fue ahí cuando la encontraron y la sacaron a las 11 de la mañana del día siguiente. Como más de 16 horas adentro enterrada. Sos como... Bueno, y el resto no, mejor no voy a explicar qué es lo que no había nada. Sí, no, sos como... el hijo del milagro. Mira, después cuando mi madre me paría, ¿no? Caían 8 bombas alrededor de la casa de gobierno, que es donde mamá y papá vivían. 8. El centro era, tenían que bombardear ese lugar, pero cayeron alrededor, pero no pasó nada. Bueno. Entonces papá, que él quería que yo no naciese en Trípoli, quería que naciese en Italia, entonces, pero mamá no lo dejaba a papá ni a sol ni a sombra. Sí, hermoso. Qué gracioso. La celaba. ¿Eh? La celaba. La cuidaba tu mamá, que decías que no la dejaba al sol. No, sí, por supuesto. Pero papá, mamá fue la que no quiso dejarlo a papá. Entonces, otro bombardeo, otra alarma para ir al refugio. Y entonces, bueno, ahí yo ya tenía 15 días. Entonces me envuelven en unas mantas, qué sé yo, forzadas, no sé qué. Pero se olvida de las escaleras. Entonces rueda por las escaleras conmigo. Y tampoco nada, ni un rasguño. Entonces papá ahí dijo, bueno, basta. Sí. Ahora te tenés que ir a Italia porque, y no es que Italia estuviese maravillosa porque era plena guerra, pero por lo menos lejos de lugares tan arriesgados. Pero estuvo cerca de la tragedia siempre. Y entonces, sin embargo, mi primer vuelo en avión a los 35 días del norte de África al sur de Italia. Después una semana para llegar hasta Florencia, que es ahí donde estoy. Esa foto fue unos meses antes o un año antes
de venir a la Argentina, porque ahí yo tendría 4 años y pico, ¿no? Pues Sergio, Piazza de la Signoria. Vamos a hacer una, vamos a pasar de esta infancia tan hermosa y de tu relación con, bueno, con tus padres. Espera, porque tenemos mucho para contar. Sí. Y yo quiero ir a un desfile del año 1982, 1983, pues, sí. Sí, sí. Muy hermoso para verlo, señor director. Y vamos a ver qué mostraba Gino Bogani en eso, esos años. Eso sí que tengo más curiosidad. Uf, este no fue el 82, te digo cuándo fue. 84. No, a ver, para. Déjame ver bien. Sí, 84. Ajá. Fue el año, y te digo por qué también, lo tengo tan claro, porque justamente fue la primera colección sin mamá. Mamá se había, murió en julio. A mí me llamó mucho la atención ese vestido en particular. Este es el que usó Susana Jiménez para debutar en televisión. Ah, mire lo que dice el señor, qué memoria que tiene. Ah. Dice que ese vestido lo usó Susana Jiménez, sí, para su debut en televisión. Vamos a ver si es cierto. Esto era... Ahí está. Mira, qué buena búsqueda. Bueno, te voy a decir que eso era en el 84. Pero eso es una... Hoy es una, un modelo fabuloso. Lo voy a explicar. Eran, ahí vimos nada más que 3. Eran como 20, ¿no? De diferentes colores. Y eran bodys. Bodys con estas sobrepolleras que iban arriba. Y en mi casa, en el atelier donde estaba trabajando, cuando decidí hacer eso, me dijeron, pero usted está seguro, me decía, usted está seguro de... Le digo, sí, estoy seguro, pero ¿quién los va a comprar? Yo dije, bueno, no sé, bueno, que no se venderán, le dije yo. Furor. Fue inmediato. ¿Será el producto de las bombas? No, porque todo lo que no hiciste, en el 84 fuiste, ya tenía... No, lo que te quiero decir es que me llama mucho la atención. Primero que sos un sobreviviente de todo, atravesaste eso todo. Eso me dijo mi secretaria Mabel hace muchos años. Sí, que seguramente me va a ver y me va a... Sos un sobreviviente, pero además también sos un adelantado. Porque lo que estamos viendo, que estamos hablando del año 84, 84 85, son modelos que por supuesto hoy pueden estar perfectamente en un desfile hoy. ¿No? Digamos, y además también el vínculo con Susana, que es de toda la vida. De toda la vida. Que quiero contarles al público que él fue de alguna manera el cómplice de Susana con Carlos Monzón. Porque ellos fueron a la inauguración de su primer local, o miento. No, ¿qué decís? Bueno, a mí me contaron que cuando vos inauguraste uno de los locales aquí, o la primera en Buenos Aires, llegó Susana con Monzón. Y que fueron a Mar del Plata auto. Perdón, te tengo que decir que no. Bueno. No es así. Hay algo parecido, pero no es eso. Después de muchos años que nos conocíamos con Susana, además, no te olvides que cuando Susana se conoció con Carlos, cuando firmó la Mari. Sí, 74. ¿No? ¿En qué año? 74. 74. Y ellos estuvieron en un cóctel que yo di cuando vivía en la casa con papá y mamá, era en duplex, con una terraza que vino todo Buenos Aires. Y cuando llegó Susana con Carlos, fue como... Se quedó todo el mundo... No podían creer. Susana deslumbrante, realmente deslumbrante. Y Carlos Monzón también. Acababa de llegar... ¿Cuál crees que esa química, por ejemplo? ¿Por qué funcionaba esa química? ¿Qué era lo que vos, conociendo mujeres, vistiendo mujeres hermosas, cómo podés explicar esa química de su presencia tan... ¿Hablas de Susana? De Susana con Carlos, de los dos. Fue muy impresionante. Yo viajé con ellos. Estuve en Europa, estuvimos juntos en París y en Italia. Después estuvimos en Estados Unidos también. Era muy impresionante. Uh-huh. Muy impresionante la presencia, el efecto que causaban los dos. Susana dijo algo y así. Cada uno por su lado. Decía, y los dos juntos. Era como una pantera, ¿Qué hablas de Carlos? Sí. Por Susana. Daba eso, por ejemplo, vos los veías, daba esa relación de erotismo que la gente veía en ellos. Yo no te lo sé decir porque como yo estaba acostumbrado, no. ¿Acostumbrado a qué? A verlo. Ah. A verlos juntos, no sé si... indudablemente que los dos juntos eran una pareja muy, muy,
muy fuerte, sin duda, imagínate. Además, Carlos, imagínate un boxeador que no tuviese la nariz rota. No existe. Y además era flaco y altísimo. ¿Lo hubieras, por ejemplo, hecho algún diseño a Carlos? No, no. ¿Te hubiera gustado? Puede ser, sí, podría ser, pero no. No. ¿Qué es el color para vos en la moda? Y el color es muy inspirador. Es como la naturaleza, es como ver las flores, como ver este. Te voy a decir, no solamente. Pensé en las flores porque hay colores que son. Pero de golpe también puede ser este estudio. De golpe veo eso negro con esa raya atravesada amarilla pálida y algún reflejo colorado. Y de golpe me puede dar la idea para hacer un vestido. Me ha pasado aún en una barrera con un tren que pasaba. Y dije, esto voy a hacer un vestido con este efecto. En estos últimos años, una de tus musas es Juanita, a quien la vestís en sus programas. Sí, claro. Y llamó mucho la atención cuando en tu último desfile ella aparecía así, vestida de novia. ¿Lo vemos, por favor? Apareció. O sea, es que nadie sabía. No sabía nadie, ni Mirta, ¿no? Ni Marcela, nadie, ni las otras parecían sabían. Pero además, mira ella como luce. Pero Bogani, fue, ¿no? Fue impresionante porque. Esto fue en el Malva, en el desfile que se hizo, el homenaje que me hizo. Sí, en la Semana de la Alta Costura. Esto fue en el 2022. Organizada por Elina Costantini. Sí. Y entonces yo le dije a Juana, nadie sabía. Entonces le dije, Juana, vos te animás a cerrar el desfile, pero no quiero con la condición de que no lo sepa ni tu madre, ni tu abuela, nadie. Bueno, y así quedamos, de acuerdo. ¿Y cómo improvisó esa bajada? Es increíble. ¿Vos sabés que bajó la escalera mecánica? Porque todas bajaron por la escalera mecánica. Sí, sí, sí. Pero muchas fueron a ensayar la bajada de la escalera. Y ella no. ¿Cuántas modelos tenías ahí? 70 y pico. La mitad de lo que generalmente tenías, porque tus colecciones eran mínimos 180 personas. No, pero eran. Yo tuve el máximo que tuve en colección, eran 20 manequines. Lo que pasa es que se cambiaba a nivel rápidamente. Y sí. Y ahí tenemos una parte, si el director nos puede buscar esto el último desfile en el Malva. Ese mismo desfile en el Malva, vamos a ver cómo la gente le agrada. Mirá lo que es. Carmen Yasalde. Claro, porque le hice desfilar a las ex vedettes. Claro. Inicié la colección con ellas. Qué increíble, con Mariana, de toda la vida. Con Mora, con Ada, con Carmen Yasalde. Mira, están todas muy divertidas. Sí, todas muy divertidas. Sí, sí, sí. Con sus Boganis espectaculares. Mónica Lavari, Salet. Fuiste el primero que incorporó a una mujer africana en los desfiles, ¿eh? Fue muy gracioso, porque mamá me dijo, mira, hay una mannequin. ¿Cómo te gusta bailar? ¿Cómo bailas? ¿Tenés ritmo, eh? Bueno, me encanta. ¿Sos bailarín? Muy. ¿Sí? Era, ¿sabes por qué te digo? Porque a mí me gusta bailar cuando hay espacio, cuando hay mucha aglomeración. Como en un escenario. No necesariamente, pero cuando hay mucha gente que no podemos, que te empuja para acá. Por ejemplo, el vals, que me encanta bailarlo, que por suerte tuve la suerte de bailarlo en la ópera de Viena, en la presentación que hay una fiesta de. En la ópera de Viena, y después dicen que no es vivo. Díganme, por favor. ¿Por qué? Porque es un. Y bueno, sí. Porque, y bueno. Y bueno, el que puede, puede. Está bien, Gino. Bueno, me invitaron. Y sí, bueno. Claro. Esta es Andrea Frigerio. Sí. Nelly. Y ahí en la ópera que decías, bueno, que bailar, pudiste entonces, bailar el vals. Entonces ahí pude bailar el vals sin que nadie se choque, pues, claro. El vals lo bailás así en giro, girando, ¿no es cierto? Y hablando de esta familia y esta novia tan maravillosa, Juanita, sí. También hay que recordarle a la gente que el señor Gino Bogani fue responsable de vestir a la mamá de Juanita, Marcela Tiner, nada menos que en la boda, un momento, si los hay, icónicos dentro de lo que es la moda, primero, el estilo. Yo, sí, es transgresor, tiene que reconocerme algo, es.
Es un diferente. ¿A qué llama ser transgresor? Alguien que rompe reglas, alguien que, por ejemplo, ahí la tapa, ahí está la foto tapada como pilota. Claro, pero era una novia que lucía por primera vez un strapless en los colores, en la forma de los diseños. Era divino porque caía todo eso. Por eso. Esos rulotes, ahora siempre, te contesto. Sí. Los rulotes caían atrás en caída, ¿no? Venía sostenido acá y después caía sobre la cola del vestido. Por eso digo, esto en ese, mira qué lindo ahí. Bueno, vos, qué fabuloso. Me acuerdo de ese saco. Sí, muy lindo, que es de terciopelo. De terciopelo, sí. ¿Sos transgresor? ¿Sos transgresor? ¿Te gusta transgredir las reglas? No, me gusta. El común denominador no me gusta. ¿No te gusta? Sí, pues bueno, diferente. Diferente. Hay algunas imágenes del señor Gino Bogani en su juventud. Quiero que lo vean porque si Marcelo Mastroianni en esa época, que, la verdad, ¿de dónde era nada. Sacaron todo? Miren lo que es esto, por Dios. Si hay un galán, mira. Nueva York. Bueno, ahí. Esto es en casa. Sí, no. Pero ¿es el transgresor? Sí, no. Ahí, para la época me parece que sí, pero las anteriores, las de más jovencito, las que están en New York, y hay una que hay con una guitarra, que es fabulosa también. Ah, era muy chico. Bueno, no sé si tan chico, pero lo que quiero es, mira, bien, tenías el estilo, tenías un charm. Siempre fuiste un hombre con charm. ¿Te parece? ¿Te lo dijeron? Me han dicho, sí, pero yo nunca me lo creí. Nunca me lo creí en realidad. Mirá. Acá, uff. ¿Quién te lo dijo más, las mujeres o los hombres, que eres un hombre con charm y glamour? En general las mujeres, pero algunos hombres también. Uh-huh. Sí, sí. Gente que por ejemplo, que me encuentro en algún lugar. Y esto fue hace poco, el año pasado, en enero, en Nueva York. Los guantes parecen colorados, pero no son colorados, son color ladrillo. Uh-huh. En la foto parecen colorados. Bueno, me decías de me la han dicho, sí, me han dicho, usted tiene una personalidad que, bueno. Y yo en el momento me quedo así y... ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te sentiste mimado, por ejemplo, por tu belleza? ¿Belleza? No. ¿Qué color de ojos tenés? Depende de la ropa. A ver, ¿cómo depende de la ropa? ¿Eso sí. Es porque sos diseñador? No. No, depende del color de ropa que me pongo. Porque, por ejemplo, si me pongo marrón, chocolate, los ojos se me ponen más aturquesados. Wow. Y si no, esto era en la época en que se usaba todo el look pero militar. Que, sí, es hermoso, es un hombre. Esto es Quinta Avenida. Es un hombre sin tiempo, es un joven sin tiempo. Bueno, o sea que usas el marrón. Se me pone como más turquesa. Más turquesa, y si y no. Y a veces los tengo gris acero cortante, casi ver, como un a filo. A ver, ¿puedo mirarte? Hoy los tenés celestes grisáceos. No sé cómo los tengo. ¿Ves? Hay días que están más grisáceos. Y hay otros días que son como más azulados, según el día. Ya no me miro tanto porque no me gusta verme. ¿No te gusta verte? La realidad, cuando me veo la realidad. De golpe, no, te voy a ser sincero. De golpe digo, no, qué horror. Yo en casa tengo muchos espejos, pero porque me gustan los espejos. El efecto que producen, no para mirarme, sino para el efecto óptico que producen. Y de golpe, ponerle que paso por un lado y me veo así de refilón, digo, sigo de largo. Después la realidad, ponerle que estoy afeitando, me peino un poco como puedo. Y digo, bueno, por mis 80 y algo, tampoco estoy tan mal. Pero tampoco tan bien. ¿El paso del tiempo te provocó angustia? No. ¿Lo enfrentaste? No, 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 ¿cómo lo enfrentaste? No, para nada. Para nada, porque es una realidad que todos vivimos. Yo me siento de 30, de 33, y de golpe hay momentos de que me doy cuenta que no los tengo, pero tengo el mismo entusiasmo, por eso sigo trabajando, Héctor. Sigo trabajando, sigo con el mismo entusiasmo. El día que no tenga más ese entusiasmo, esa voluntad, esas ganas de hacer cosas, voy a dejar de trabajar.
hay gente que de golpe, la gente de golpe no sé por qué, viste que te mandan cosas, pero tenés mucha gente que te quiere y hay gente que bueno, los haters famosos, ¿no? ¿Y qué dicen, te ponen? Déjele lugar a otros jóvenes. Yo le dejo lugar, que cada uno se agarra el lugar que puede. ¿Por qué voy a dejar de hacer? Esto es en Biconos. Es verdad, a mí me lo contaron, puedes decirme si es cierto o no, que fuiste un adelantado en todo, inclusive me contaron que ibas por las playas desnudo. Sí, por supuesto, en Bícoro todo el mundo, ¿por qué no? Hay playas donde sí. Sí, nudismo, vos decís. Sí, sin nudismo, por supuesto. ¿Por qué no? Y, bueno, pues te quiero decir... No, bueno, a ver, no voy a hacer nudismo en una playa donde están todos vestidos. No, 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 sí. No. Pero en la sensación... En la Bristol, no. No, en la Bristol, no. La sensación... En ningún lugar donde no se haga nudismo lo voy a hacer. Es decir, no te creas que lo hice el primer año que fui a Míconos, ¿eh? No te creas que fue, me desnudo. No. Pero después el segundo... Creo que fue el tercer año por ahí, pero fui a la casa de una amiga y ahí me largué y la sensación de meterte en el agua, esto me disfracé. Sí, están pasando imágenes, vos hablá tranquilo. Sorry. Sos tan hermoso hasta cuando estás disfrazado. Y la sensación de estar desnudo en el agua, en ese mar maravilloso, ese color y esa transparencia, es una sensación muy, muy agradable. Te recomiendo que la hagas. Anda a un lugar donde... Bueno, lo que pasa es que una cosa es hacer nudismo en una playa nudista y otra cosa es hacerlo en Grecia. Claro que sí, con ese en un mar, sunset fabuloso. Con ese mar, con esos atardeceres, con el sunset, como ahí lo tenés, ¿ves? ¿Y si hoy volvieras, por ejemplo, a Míconos también lo harías? ¿Te irías desnudo? Creo que, no sé, no te sé decir. No te sé decir porque soy muy esteta y entonces, viste, no, todo ya está en su lugar. Pero creo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Es cierto? ¿Sabes cuando... por qué? Sí. Porque en la playa de en Míconos, por lo menos es donde yo hice nudismo, sí, hay señores grandes, señoras grandes, con los chicos, con esto, ¿no es que es? ¿Entendés? Es como una cosa natural. Yo la primera playa nudista que vi fue en Saint-Tropez, que me impresionó muchísimo. Yo dije, ay, ¿cómo puede ser? Bueno, después cuando me tocó a mí, fue esa experiencia. ¿Cómo es, fantástica, por ejemplo, estar desnudo por Míconos en una playa y ser un Adonis? Bueno, yo no soy un Adonis, así sí, que no sé. Sí, la no. Gente sabe que sí. No, te juro que no. Sí, bueno, no, él es tímido, pero sí. Pero la sensación es muy agradable. Muy agradable. ¿Fuiste un hombre mirado? ¿Fuiste un hombre mirado? ¿Muy mirado? Desde muy chico. Desde muy chico, pero digo así, ¿eh? Muy chico. Porque eso es un Adonis. Esa sensación, eso sí. Yo te contesto la verdad. ¿Y cómo te sentías frente a esa mirada? Desde chico. Desde muy chico. Yo te estoy diciendo así, ¿eh? Sí. Desde muy chico. Siempre fui muy mirado. Sí, siempre. Así que, con el paso del tiempo, en mi trabajo, hay gente que me ha preguntado, por ejemplo, ¿a vos quién te hizo la carrera? Yo digo, ¿cómo quién me la hizo? Sí, ¿quién te armó toda esa cosa? Nadie. Yo me hice solo, no sé. Dice, no, pero viste que la prensa... Pero, a ver... yo entiendo que hay especialistas ahora en prensa. Pero... Vos fuiste el generador de tu propio marketing. Vos creaste tu propio marketing. Hiciste de vos un sello. Naturalmente, sí, Héctor. Sí, hiciste un sello. Pero yo no hacía esto para que me hiciera.
venían me lo pedían, me buscaban, qué sé yo. No, escúchame, sé. Hablando de buscar y que te pedían. Me causa gracia. Me causa gracia. ¿Te causa gracia? Bueno, pero bien, ¿eh? Ya sé. Sé. Estoy mirando, ese leopardo es de Swarovski. Por supuesto, especialmente bueno, para recibirte. Ahora te cuento, después te ¿Sos un poco leopardo? ¿Cómo? ¿Sos un poco leopardo? Soy felino, sí. ¿Sos felino, no? Sí, soy felino. Uh-huh. Sí, soy felino. Oye, ¿te enamoraste muchas veces? ¿Enamorado? ¿O más te dio por la pasión? Las pasiones son otra cosa. El amor, pocas veces. ¿Pocas veces? Sí. Muy pocas veces. El amor y la pasión juntas. Porque una cosa es pasión, puedes tener pasión y no tener amor. O puedes tener amor sin tener pasión. O no tener nada. Ahora, cuando bueno, eso es otra cosa. Pero si tenés las dos cosas, el amor y la pasión juntas, eso es lo perfecto. Bueno, escúchame, eso es lo más difícil. Lo más perfecto y lo más difícil. ¿Cuánto lo viviste en tu vida? ¿Cómo? ¿Cuántas veces lo viviste? Unas 4 o 5. ¿4 o 5? Sí. ¿Fuiste de relaciones 4, largas? 4. Unas sí, otras no. ¿Largas? ¿Hablas más de 5 años? Sí. Sí. ¿Y cuando estás en pareja sos protector? ¿O necesitas que te protejan? Hace tantos años que no... ¿Que no estás de pareja? No me acuerdo. ¿Ya no te acordás? No me acuerdo, pero sí sé perfectamente cómo soy, cómo he sido. Me parece que... Sí, soy protector. Soy protector. Soy protector. ¿Y te gustaba, por ejemplo, entendiendo que sos una persona tan esteta, ¿no? De la otra persona... ¿Observabas y calificaba la estética de esa persona que tenía que estar a tu lado? Sin duda. Sin duda, sí. Sí, sí. Si no era bonito, no. O bonita. Bueno, sí, bonite. Bueno, no, bonita, por ejemplo, hay que se ha hecho una cirugía para mejorarse. Por ejemplo. Que me pareció una cosa, una demostración muy una demostración muy grande de como para que yo puedas ver belleza. Es una cosa bastante personal para estar contándolo, pero sí. Sí. Bueno, pues fue un acto de amor. Sí, estás hablando de una mujer que un acto de amor. Estás hablando de una mujer que se hizo una cirugía, sí, para que vos puedas verla bella. Sí. Sí, el amor, o sea, que yo pienso que el amor es una cosa que se puede tener amor. El amor es universal, no importa el sexo. ¿Crees? ¿O es ahora que lo decís desde no, tu no, lugar, no, no. desde una mirada mucho más amplificada? Puede ser que la experiencia viéndolo de lejos. Puede ser que tengas razón. Hoy podrías tener una relación, por ejemplo, afectiva sin sexo. No sé. No sé. No, sí. Entonces es otro tipo de relación. Más hermanada. Sí, una ¿Viste cosa. Que las mujeres, por ejemplo, generalmente hay un momento en la vida donde no priorizan tanto el sexo, ¿no? Digamos, que priorizan más el encuentro, como si yo te dijera, el romanticismo, el encuentro ¿Sabes de alma. ¿Qué pasa, Héctor? Te voy a decir una cosa. Si tengo que pensar en no sexo, tampoco puedo decir que es el guerrero, ¿no?, que avanza. Pero entonces es otro tipo de relación, es una relación de amigable, como un acuerdo, un compañerismo. Sí, sin esa pulsión. Sí, exacto. Esa pulsión que te hace vibrar. Creo que es así. A mí me imagino, cuando vi estas fotos tuyas, tan hermoso siempre, toda la vida, seguís siendo un hombre hermoso, que has tenido una... ¿Qué? Sí, he tenido. Eso que decirlo tuve, ¿no es cierto? Sí, sí. Y mucho. Sí, sí. Lo he tenido, no todo lo he agarrado. Pudiste elegir, que no es poco. Que no es poco. Además tiene mucho sentido del humor, y para mostrar que tiene mucho sentido del humor junto a Antonio Gasalla, una vez
fabulosa y lo vamos a ver protagonizar en esta escena. Mírenlo. A ver, choca. ¡Acá se gobierna la patria! ¡Usted dice que uno por la ropa tiene que cambiar! ¡Por favor! Pero es muy importante. No, pero no es lo más importante. Pero ¿qué China no me va a decir? ¿Qué quiere verla nuevamente? La verdad es que... Le camino. ¿Usted quiere que camine? Porque tiene, ¿qué pasa? Que tiene estilo. ¿Lo siento? Me encanta. ¿Ha visto? Tiene mucha cosas. Pero no me va a decir que por la ropa uno va a cambiar de estar acá adentro. Claro. Por favor. No, yo no digo que cambie de estar acá adentro. ¿Sabe lo que hay que ver acá adentro? Sí. Usted sabe las cosas que se ven acá. Pero en todos lados. En todos lados. No, pero acá. En todos lados. Acá hay momentos que pegan grito, pasan corriendo. Uno siente. ¿Dónde no se pega grito? Pero dígame dónde no se pega grito. Yo en mi casa grito todo el tiempo. ¿Usted debe gritar? A veces sí. Nosotros no estamos acá por el aspecto. Sí, escúchame, a veces es de gritar, a veces sí. Qué genial lo de Antonio. No, mira, Antonio, con Antonio estuve en varios programas. Yo creo que Antonio es un gran, muy gran actor argentino. Creo que no hay otro como él. Además, por ejemplo, porque de la misma manera, porque también es un diferente, de la misma manera que vos pudiste ver en el color, en los diseños y dar un paso más allá que otros, él también, en la mirada minuciosa de la realidad. Y los tics, porque en cada personaje de Antonio, vos, si vos lo estudiás, hay programas que lo he visto. ¿No te cansás de verlo? No solamente para verlo, sino para estudiarlo. Te quiero hacer una pregunta antes de ir al primer Decime. Corte. Antonio se le fue la mente. Eso es muy, muy... ¿No? Digamos, todo... Creo que... Por suerte lo fui a ver 2 años antes. ¿Le tenés miedo a la demencia? Me parece un horror. Me parece una cosa terrible, terrible. No, ¿pero a él se le fue la mente o tiene Alzheimer o qué? O no, porque una cosa es demencia y otra cosa es estar perdido. Sí, está perdido. Ah, las dos cosas son terribles. Son terribles, mira lo que... son terribles. Tenerle miedo, sí, le tengo miedo. A eso, sí, es horrible eso. Uh-huh. Que te pase eso. Es muy fuerte, sí. Cualquier enfermedad es terrible. Uh-huh. Pero en un tipo como él, además, con esa... Y de golpe, ¡brum! Se va. Sí, siempre yo pongo también el ejemplo, ¿no? Como Nélida Roca, la mujer más hermosa de la Argentina, y de golpe, una enfermedad... Pero fíjate que Nélida Roca, sí, tenés razón. La vida le arrancó la belleza. A los 40 años tuvo una artrosis deformante. Es muy triste. Vamos a cambiar el tema. Hacemos una pausa y volvemos con el gran divo de Gino Bogani, por favor. Estamos hablando de los divos. Y hablando de divos, tengo a mi secretaria con una sorpresa para el señor Gino. A ver, adelante, por favor, Lolita. Ay, vamos a ver qué nos trae. Ay, qué hermosa Lola que está, por favor. Es una sorpresa, ¿viste? Deme. No, permiso. Es hermoso. Esto es un Bogani. Esto es un Bogani. Te hicimos una sorpresa, ¿viste? ¡No! Le pido, por favor, Lolita, se lo voy a pedir, por favor. ¿Puede acercarse y mostrarnos el modelo? Contanos un poco de qué se trata este modelo. Por favor, ¿cómo está construido? ¿Qué materiales son? Bueno, eso es un guipure sobre un
bordado de paillettes, porque viste el cuando le levanté, tiré abajo. A ver, levántate uno para que para unos mostrar. Dibujos hermoso. En verde. Yo me mira. ¿Ves? Este era la cámara, le puede tomar el primer plano. Ah, sí, total, se ve perfecto. Y ella divina, le queda perfecto. Es fabuloso lo que es estilo, lo que es elegancia. El que puede, puede, y el que no, se tiene que volver. Ella gracias. Muy mona, ¿eh? Muy mona, buenísima. Sí, tiene 17 Lola, años. Buenísima. Lola 17... wants, Lola gets. ¿Viste? Lo que quiere Lola, lo consigue. Lo consigue. 17 años, mi secretaria, preciosa, gracias, Lolita. Muy bella, buenísima. Con un bogán. Gracias. Pocas niñas de 17 años pueden lucir un bogán. Pocas. Bueno, pocas, sobre todo, educadas. Ay, educadas. Es muy, muy educada, por cierto. Mira lo que tenemos para vos. Tenemos aquí... Con Jan, sí, mira, decime. Tenemos esto. Ay, primero te queremos dar este bolígrafo, divino, una piedra. Perfecto. Esto es Swarovski. Sí, para vos. Sí, eso es de una empresaria muy querida por nosotros, Alejandra Tarica, que te lo mandamos especialmente. Muchísimas y esto gracias. Que es divino, mira, te abro acá para que... Mi sueño es que vos me hagas un boceto de alguno de tus... Ah, no hago boceto. ¿Qué? No, nunca. No me hagas pasar este papelón, de verdad. No hago boceto. Entonces me devolvés la virome. Yo como te devuelvo la virome. Pero, bueno, te devuelvo la virome. No, y sí, se lo voy a decir a Alejandra. Pero, claro, no te devuelvo. No hago boceto. Te voy a decir, yo observando la diferencia, la distancia. Tome. La gran distancia. Yo como Balenciaga. ¿Qué? No hago bocetos. Balenciaga no hacía bocetos, trabajaba sobre el cuerpo. Durante muchos años tuve, si hubo un cierto, no complejo, pero yo me sentí un poco disminuido, es porque puedo dibujar, por supuesto. Hago dibujos, hago bocetos, ¿sabes cuándo? Cuando tengo que hacer algo con ciertos cortes y proporciones para ver dónde pongo el corte. Pero yo siempre, yo trabajo sobre un maniquí o sobre un cuerpo, como he trabajado... ¿Dibujás sobre... en el cuerpo de la mujer? La mamá me ha ayudado muchísimo en eso cuando empezaba, porque se quedaba horas parada arriba de unas guías de teléfono cuando los vestidos eran angostos y arriba de una tarima que había mandado hacer para los vestidos largos. Para los vestidos cortos, no. Porque... ¡Qué maravilla! Yo no. Yo admiro, por ejemplo... Saint Laurent, que dibujaba cintos y cintos de vestidos y todos los tenía en la cabeza y con sus las muestras, los samples de las telas. Yo nunca. Me, al menos me puedes firmar y para... Ah, pero firmar, sí. Una firma pero, tuya. Claro, escuchame. Acá, por ejemplo, puedes para máscaras. Te termino el cuento. Mientras que lo haces. No, pues si no, no me concentro. Bueno, caprichoso. Leo una biografía de Cristóbal Balenciaga donde él cuenta de que él no hacía bocetos, no hacía. Él directamente, y ahí me sentí bárbaro. Pues yo dije, bueno, si él tampoco los hacía... Es que no necesitar de un boceto también habla de una mirada superior, ¿eh? Yo necesito el género, necesito tocarlo, necesito ver... Entonces ahí invento el vestido. Te puedo preguntar una pregunta que si querés contestar o no. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, lo dijiste de una manera, ese tocar ese género, sí, sentirlo. Hay una sensualidad. ¿Es provocar? ¿Sí? Por supuesto. ¿Es erotismo? Ah, pero por supuesto. No me equivoqué. Pero por supuesto. Es decir, los dedos son los dedos. Con los dedos sentís, ¿no? Pasás. Pero tus ojos se brillaron, se transformaron turquesa cuando hablaste de esa conexión y de tocar pero esos que es géneros. Verdad. Firmame que lo vamos a tener acá en un cuadro. ¿Esto para quién es? ¿Para vos? Para el programa que se llama Máscaras. Esa es la letra de un auténtico Bogani, ¿eh? Para Máscaras. Tres. A ver. Es decir, muy bueno, dice, para máscaras, es decir... Héctor. ¿Sí? ¿Vos crees? Sí, claro. La idea del programa, ¿no? Sí. ¿Está mal? No, está muy bien, me encanta. Gino.
Affect tiene una manera de, es una pincelada, es todo, miren qué hermosura, lo voy a poner en un cuadro, efectivamente, miren acá, él se firma y eso se lo queda a usted. Ahora después le digo, miren qué hermosura, ahí la cámara lo ve. ¿Lo ve qué hermoso? Qué importante. Hablando de importante, hay mujeres importantes en tu vida, muy, sí, y que fueron significativas. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo quisiera que vos me hagas una... que me cuentes cada una de ellas. Vamos a ver la primera, Nelly Arrieta de Blaquier. A ver, la vemos, Nelly, por favor. Nelly. Bueno, esa no sería. Ah, mirá esta foto con chiquita. Es con Mirtha Legrand, pero no es Nelly Arrieta. ¿Pero dónde sacaste estas fotos? Es una... Todas las fotos, sí. Con Daniel también. Tampoco es. Esto con Daniela. Hice ese vestido con todas las camisetas, pero... con Graciela. Qué hermoso. Graciela, mi amiga del alma. Mi hermana de la vida. Es tu hermana de la vida, sí. No se aman. Sí. Es que no sé. Tengo muchos amores. Con Pinky. Pinky, mi primer cliente. No me digas. De la farándula, sí. De lo que se llama el espectáculo, sí. En el año 59. Qué hermosa mujer, ¿no? Siempre fue también con estilo. Qué piernas. ¿Qué es el glamour para vos? Qué cuerpo. Ah, mira, con la malita. Con la malita, sí. Ay, con la malita. ¿Qué es el glamour para vos? Es algo que muy pocas personas tienen. Muy pocas. Por ejemplo, ¿cómo lo podrías definir? ¿Cómo lo puedo definir? Mira qué gracioso. Mira a Nelly. Ahí estamos viendo es a algo... Nelly. Eso fue, creo, un cumpleaños. Pero ahora seguimos hablando de Nelly, pero decime, definime el glamour. Es tan difícil, porque no puedes decir es tal cosa. Es un conjunto de cosas. ¿Se siente? ¿Tiene esa ¿Lo sentís cuando alguien tiene glamour? Dices, wow, esto se siente. Se recibe. Se recibe. Sí, claro. O no solamente una persona... Puede haber un lugar que te produce, pero en general son las personas que tienen... No es solamente belleza, ¿eh? Uh-huh. A veces puede no haber belleza, si haber un glamour total, la actitud, la manera de mover el pelo, la manera de poner las manos. Volvemos a una de tus mujeres, amigas además, Nelly Arrieta. Entrañable, querida Nelly. Mira, Carmen, le has hecho vestidos hermosos, sí, que además sí, pertenecieron sí. A la colección fabulosa. ¿Cómo era ella? ¿Qué recordás? ¿Qué era lo que te inspiraba para sus modelos? Nelly era una mujer, no puedo hablar sin emocionarme pensando en Nelly. ¿Por qué te emocionas? Porque la extraño mucho. ¿Sí? Sí. ¿Era tu gran amiga? Era... Yo siento que ella me quería mucho y yo la quería mucho a ella y la extraño muchísimo. ¿Sabes qué? Era muy trabajadora. Una mujer que trabajaba, que realmente trabajaba, que no hacía desde la cama por teléfono. Se levantaba y salía. Y y además con un carácter fuerte, ¿eh? Una gran personalidad, fuerte. Pero fiel. Hemos tenido... De afectos. Una vez me acuerdo que llegué a un desfile, que yo hice muchos desfiles a beneficio del Museo de Bellas Artes. Me lo voy a poner acá para sí, no olvidar. Sí, porque te voy a sacar. Y entonces llego... Imagínate que haría noches y noches que no dormía. Sí. Y ya estaba todo mi equipo, y estaba toda la ropa colgada, todo puesto, todo organizado. Yo habría llegado tipo 6:30, 7:15. Y me acuerdo que estaba mi secretaria, Mabel, con Nelly, que estábamos recibiendo a las clientes, porque ya llegó un momento que había que enumerar los asientos. Porque primero poníamos los nombres, después... Se vendían las entradas con número de asiento. Porque si y no se debían también disputar el lugar, porque tenemos a otra también. Escuchá, mirá quién está ahí, pero a Marita Fortabat. Pero mientras me la vas contando. Ah, pero esta es mamá. Esa es la mamá, sí, ahí probando la madre. Como, bueno, ahí es lo que comentaste. Haciendo un vestido, ¿no? Arriba de ella. Digamos, yo creo que fue la gran inspiración necesitar dibujar. Fue la primera que tuvo la paciencia de estar ahí.
horas y horas parada. Sí. Y estaba ahora y encantada, ¿sabes? Sí. Había una foto muy hermosa de Gino con Amalita parados, caminando. Ah, una muy hermosa con que habíamos Amalita. Conseguido. Sí, bueno, no importa. Y con también Amalita, una foto con sí, con es muy linda, muy linda. En Capri, puede ser en Capri. Claro, sí. Bueno, y después tenemos otra de tus mujeres importantes, Amalia Moedo también. Amalita, sí. Ah, la adoro. La sí. adoro, la adoro, la adoro, la adoro. No, la quiero muchísimo, Amalita. Le hice el vestido a Inés cuando se casó con Julito. Y después apareció Amalita. Está en mi corazón, Amalita. Claro, porque todas estas mujeres tan importantes, ¿no? De la sociedad, que han sido mujeres tan trabajadoras, han tenido, yo creo que ese descanso en cuanto a decir, confío en Gino para tal lugar, para tal presentación, para tal evento, para sentirse como hoy se habla de mujeres empoderadas. Pero un vestido para una mujer, ¿le da esa fuerza? Le da fuerza, por supuesto. Yo siempre me siento muy honrado y muy contento de que me hayan elegido. Pero me gustaría nombrar a alguien. ¿A quién? Quería terminar de contarte el cuento de Nelly. ¿Lo puedo contar rápido? Sí, bueno, rápido. Entonces yo llegaba al desfile y entonces para contarte la personalidad de Nelly. Entonces Nelly me dice, ¿estas son horas de llegar? A mí. Te retaba. Entonces yo le dije, ¿cómo que no te oí? Sí. Y seguí de largo. Se discutía. Para decirte que era una personalidad, pero nos queríamos. Y también estuvo rodeado de personalidades y de mujeres internacionales hermosas, conocidas, bellas, amadas. Y él estaba ahí. Vamos a verlas, por favor. Con Sofía. Con Sofía Loren, bueno, con Gino Versace. Sí. Claudia Schiffer. Con Claudia Schiffer, qué hermosura, ¿no? Sí, divina. Como también marcó una... ¿No tienen una foto mía de con Claudia, Ever Sigova, Kate Moss, en bueno. un desfile? No sé si te la tenemos, pero tenemos varias mujeres internacionales. Otra más, a ver, por ejemplo. Yeah. ¿Tenemos otra? Dios mío. Mirá. Ah, con Sofía, Eduardo y Susana. Y Susana. Y yo. Eduardo es el hijo de Sofía Loren. Wow. Es el que la dirigió en la última película que Ponti. Hizo Sofía. Claro, Eduardo Ponti. Sí, Eduardo Ponti. Eduardo ¿Qué mujer y más, el hermano. Qué mujer también. Esa sí que es una mujer donde su presencia es el glamour, ¿no? Con Gina, mirá, y Graciela atrás. Ahí. Sí. ¿Quién te pareció más impactante, Gina o Sofía? Yo a Gina la conocí antes que a Sofía, y la conocí en Nueva York. Pero por el impacto, ¿eh? No por el cariño que después vos le has podido tener. Es que le tuve mucho cariño a Gina, pero el impacto, Sofía. ¿Sofía? ¿Hay otra mujer también, señor director, que tenía impacto y está con Gino? ¿La podemos ver? Gino Rodríguez, Ornella. Bueno, Ornella es... Ah, entonces esa supera a todos, ¿no? Ornella, la adoro. ¿Hubieras tenido un romance con Ornella? Sí. ¿Sí? ¿Te hubiera gustado? ¿Tuviste un romance con Ornella? No puedo decir. Tuvo un romance con Ornella. ¿Tuviste un picado? No, no. ¿Un no. acercamiento? Una... No, 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 no. No me mientas, no. No. Prometimos que acá decíamos la verdad. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo con Ornella? Hubo que nos queremos mucho. Hubo un lindo. Bueno, qué lindo, ¿no? Haber tenido un romance con una mujer tan hermosa. Divina Ornella. Divina, divina, divina. Absolutamente. ¿Qué recordás de ella? Que recuerdo, me hace que la veo todo el tiempo. ¿Te enamoraste de Ornella? Sí. Sí, sí. Qué hermoso. Sí. ¿Te cantaba? Me cantó una vez agarrándome la mano en un restaurante en Milano. Así. Yo tenía la mano y ella me agarró. ¿Qué te cantó? Una canción que no recuerdo, porque era una canción fuera de su repertorio. Y yo estaba tan en shock que no me puedo acordar. Y estábamos en Lucia, que es un restaurante en Milano, y estábamos con otra amiga mía querida que adoro, que es Liu Terracini. Y estábamos con Stefano Mantovani, Ornella y yo. Y Ornella de golpe me agarró la mano y me cantó la canción. ¡Wow! Te erizó el corazón.
Sí, todo. Y todo. Todo se erizó. ¿Todo se erizó? Vos sos de lo peor, ¿crees que te diga? Sos de lo peor. ¿Por qué de lo porque peor? Porque vas a decir cosas que no debería no, decir. No, por favor, qué hermoso que la gente sepa que el amor existe, peor, por Dios. Héctor, no, 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 no. No, te lo digo con todo cariño. Oíme una cosita. ¿Tenés algún diseñador, por ejemplo, argentino que admires? No, respeto. Respeto a algunos, sí. ¿Respetas a algunos? Sí, sí, sí. ¿A uno me podés nombrar? No, no quiero dar nombres. No. ¿Y hay otros que no respetás? No. ¿Que no califican dentro de lo que no, significa? No, 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 no. No es que no lo respeta. Respeto a todo el mundo. Mm. No, no me interesan. Mm. ¿Tenés relación con otros designers no, argentinos? No, no mucho. Con uno o dos por ahí, sí. Mm. No amigos, tenés un... No, amigos no, pero muy... Vamos a terminar. Entendí perfectamente. Sí. Entendí perfectamente. Mira. Sí, pero no por nada, sino porque no... Es, no tengo... Oh, es otro, como otro mundo, otro... Otro lenguaje. Cosa. Sí, otro lenguaje también. Se llama Si tuvieras, lo que te voy a decir ahora. A ver. Si tuvieras. Si tuvieras la posibilidad de arrancar una página de tu vida, ¿qué momento sería? No para que me explique, sé todo, es simplemente el momento de, arrancar una página de tu vida. Ninguna. No, creo que no. Si tuvieras que agregar una foto a tu vida. ¿Otra foto más? Una foto, muchas te viste, ¿no? Pero por ahí me puedes decir una foto con un hijo o una foto... Ah. ¿Te hubiera gustado podría ser papá? Podría ser, podría ser. Es sí, una... me hubiese gustado. ¿Sí? ¿Eso sí, quedó sí. como algo pendiente? No, no me quedó pendiente, porque no, no sé yo. Es decir, yo admiro muchísimo a todos los que pueden, tengo amigos que lo han hecho. Que la subrogación de bien. O que han... adoptado. O que han tenido hijos de una manera... como... De subrogación de vientre. Sí, exactamente. No es mi caso, ¿no? Pero sí admiro profundamente a los que lo hacen, que tienen ese poder, tal vez es un egoísmo mío, ¿eh? No es otro una cualidad, si tuvieras, no es si tuvieras cualidad. Que elegir la mejor imagen que tenés de vos mismo, ¿cuál elegís? Trabajando. Si tuvieras que hacerle Photoshop a tu vida, por ejemplo, para mejorar una imagen o un momento. Cuando he hecho boludeces. ¿Haces muchas boludeces? Cuando he dicho boludeces o he hecho boludeces. Hecho no, dicho. ¿Sos sí. de pico largo? No. ¿De pico corto? Soy temperamental. Temperamental. Sí. Si tuvieras que ponerle, y esto sí para final, y me gustaría que miraras a la cámara de final. Pero ¿cómo? Recién empezamos. ¿Cómo ya el final? Quiere quedarse. Claro. Si tuvieras que ponerle Dios mío. No, bueno. Mira qué lindo que estás, mirá. Si tuvieras que ponerle un título, escucha, mirando a la cámara que está Juan, si tuvieras que ponerle un título a tu vida, ¿cuál sería? Fascinante. Wow, sos un hombre fascinante, déjame que te lo diga. Gracias por estar hoy en Máscaras. Gracias. Te quiero mucho, gracias por la confianza. No, gracias a vos. Porque sos un... Estoy contento de haber venido, lo paso muy bien. Lástima que ya se termina. Yo pensé que... Lo vamos a invitar la próxima vez. Pensé que recién empezábamos. Muchísimas gracias. Gracias por estar. Y nos vemos en un nuevo ciclo de Máscaras. Gracias. Y a todos.